Autoridades en Illinois emprendieron una intensa búsqueda por aire y por tierra para dar con tres sospechosos de asesinar a un policía disparándole en la cabeza. Advierten que los sujetos escaparon con el arma del uniformado. Janet Rodríguez nos acompaña desde Fox Lake, 50 millas al norte de Chicago, con más. Janet. Así es, Mari, los sospechosos son descritos como dos hombres anglosajones y un hombre afroamericano que pues huyeron de la escena armados, y esta tarde se cree que también son peligrosos, y pues la cacería humana que aquí se desató a partir de las 8 de la mañana esta tarde se intensifica. El despliegue policial es amplio e intenso. Helicópteros sobrevuelan el área y por tierra cientos de oficiales con armas largas, acompañados por perros, continúan la búsqueda de tres personas armadas, sospechosas de matar a un oficial de la policía esta mañana. Según la policía, un poco antes de las 8 de la mañana, un oficial de la ciudad de Fox Lake comunicó que habían tres personas sospechosas. Una persecución a pie comenzó y a partir de ahí perdieron comunicación. El oficial que respondió a la escena encontró a su compañero mal herido. El oficial, identificado como el teniente Charles Glinowicz, murió por heridas de balas. Los sospechosos huyeron con la pistola y el gas pimienta del oficial caído. Inmediatamente se desató la persecución y todo el área se militarizó. Oficiales tocando puertas y buscando cada rincón de la ciudad. Todos nos dijeron que cerráramos las puertas y que nos metiéramos a esconder. No a esconder, pero a trancar las puertas. En este concesionario ahora revisan el video de seguridad. A ver si algo que ellos pueden ver, que le pueden ayudar, a ver si dónde, para dónde fueron o quién era, o pagar a esos tres personas. Los estudiantes y el personal de las escuelas del área fueron ordenadas a permanecer en sus lugares hasta las 4 de la tarde. El servicio de tren de pasajeros suspendió su servicio y la vigilancia es extrema. Y el oficial llevaba 30 años con el departamento de policía. Sabemos que era casado y tenía 4 hijos. El alcalde de esta ciudad esta tarde lo describió como una persona clave, íntegra de la comunidad, porque aparte de su trabajo también ayudaba a los jóvenes y a los más necesitados. Con Edgardo del Villar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo, fin de semana, a las 5:04 Centro, en Telemundo.